Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos poniendo en marcha una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre, en la pantalla del Canal 2. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, Gerardo. Bienvenido vos también a nuestros televidentes que se suman a esta propuesta, a esta síntesis deportiva regional con epicentro en Adelia María, con la realidad de San Basilio, de Monte de los Gauchos, de Huanchilla también reflejada en la pantalla de la televisión cooperativa. Así es. Mucho material tenemos para compartir, como es habitual, en nuestro programa, siempre relacionado con el deporte de nuestras localidades y a nivel regional, por supuesto. Si te parece, vamos a arrancar con el fútbol infanto-juvenil. Así es que retomó la actividad tras lo que había sido el parate por la presentación del seleccionado argentino de fútbol, una nueva jornada para las divisiones formativas de la liga. Lo vemos. Resultados de la fecha número 15 del torneo de Infantos Juveniles de la Liga de Río Cuarto, jugada después de un fin de semana en el que se paró la actividad por el partido de Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol. Vamos a compartir los resultados de lo que sucedía el día sábado 7 de julio en las canchas de la región con los equipos de Adelia María y San Basilio. En categoría 2011, Atlético Adelia María perdió 2-1 con Atlético Zampacho. Municipal de Adelia María cayó 6-0 frente al Toro. En categoría 2010, el Toro cayó 3-0 frente al Municipal de Adelia María, que consiguió la victoria. Y el Atlético Adelia María goleó 7-2 al Atlético de Zampacho. En categoría 2009, Atlético Adelia María perdió 2-1 con Atlético Zampacho. Y Municipal le ganó 4-1 de visitante al Toro de Moldes. En categoría 2008, Atlético Adelia María goleó 4-1 al equipo Atlético Zampacho y Municipal cayó por 6-1 frente al Toro en Moldes. En categoría 2007, Atlético Adelia María superó 2-0 al Atlético Zampacho y Municipal venció de visitante 1-0 al Toro de Moldes. Pasamos a cancha grande, Atlético Adelia María en categoría sub-13 perdió 1-0 con Atlético Zampacho. Municipal cayó en esta sub-13 2-0 frente al Toro. En categoría sub-15 jugó Atlético San Basilio, uno de los pocos partidos de Atlético San Basilio en el día sábado. Goleó 9-0 a Confraternidad. En sub-15 Atlético Adelia María empató 1-1 con Atlético Zampacho. Y Municipal perdió 3-1 en Moldes con el Toro. Y en categoría sub-17... Atlético Adelia María cayó 1-0 con Atlético Zampacho. Atlético San Basilio goleó 9-2 a Confraternidad de Zampacho. Y el Toro Club de Coronel Moldes le ganó 2-0 al equipo de Municipal de Adelia María. Los resultados de la reunión número 15 del torneo oficial de divisiones juveniles e infantiles de la Liga de Río Cuarto. Partidos disputados el pasado sábado 7 de julio. Allí estaba la síntesis de la actividad del fútbol de las divisiones infantos juveniles de la Liga Regional y de la participación de nuestros clubes. Vamos a buscar la primera pausa, Gerardo, pero lo haremos con imágenes de una actividad deportiva que se desarrolló el último fin de semana. Un encuentro de mini volei que tuvo lugar en el Club Atlético Adelia María. Allí los chicos que van a la escuela municipal de Adelia María recibieron a los chicos de San Basilio, de Huanchilla y también de la ciudad de Río Cuarto. Más de 100 niños había practicando este deporte en una jornada muy fría en Adelia María, pero los chicos se encargaron de ponerle el calor en las canchas allí en el salón del Club Atlético. Y con esas imágenes vamos a establecer la primera pausa. Ya volvemos con más Deportivo TV. Quiero ver cómo te mueves tan sensual. Me vuelvo.
Confirmado, llegan los Palmeras al recital del Club Atlético Adelia María 2018. Sí, los Palmeras estarán el 22 de diciembre en el Club Atlético Adelia María. Adquiera ya su bono con ingreso para dos personas y 100.000 pesos en premios a un valor de 3.000 pesos que puede pagar en 10 cuotas o con tarjeta CETAM. Entre todos, ponemos tu profesión en el lugar que se merece. Lanzamos el programa de inserción profesional, una nueva iniciativa provincial que brinda oportunidades a profesionales cordobeses para acceder a su primera experiencia laboral.
Si sos egresado con título universitario o terciario, con reconocimiento oficial y no pasaron más de 2 años de tu egreso, podés realizar una práctica profesional para ganar experiencia en tu área de formación. Inscribite en empleo.cba.gov.ar o descarga el formulario y presentalo en Mesas de Entrada SUAC del Gobierno Provincial, todos los Centros de Desarrollo Regional del Interior de la Provincia, Establecimientos Terciarios y Universitarios, Consejos y Colegios Profesionales, Cámaras Empresarias, Institutos Formativos y de Investigación o en tu municipio o comuna. Programa de Inserción Profesional, otra iniciativa de la provincia para impulsar el empleo de los cordobeses. Ya nuestro hospital municipal cuenta con el servicio de guardia con su sala de emergencia, equipada con tecnología de última generación. Municipalidad de Adelia María, más salud, mejor prevención. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. En Adelia María, RP Hierros, de Roberto Panero. Materiales siderúrgicos, perfilería en general, caños, chapas, planchuelas, ángulos, bulonería. Además, artículos de ferretería y pinturas. RP Hierros, en Avellaneda 335. Contamos con reparto a domicilio. Llámenos al 422-038, RP Hierros, de Roberto Panero. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha, filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Mataldi y Charras. Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios, y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo en parrillada. Anexo de pan, leña y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Mackenna. El Mato, albañilería en general, construcciones, ampliaciones, refacciones, reparaciones de techo, colocación de membranas, servicio de plomería, cloacas y otros. Construcciones El Mato, de Ariel Córdoba, experiencia y seriedad. Teléfono 421-187 o 154-95-256. Calle 11 de Septiembre 248, Barrio Independencia. El Mato, albañilería en general.
Abrimos un nuevo bloque en el Deportivo TV para ya ir metiéndonos de a poco con el fútbol de primera división de la Liga de Río Cuarto, que en este torneo de apertura ya está entrando en la etapa de definición. Queda solamente una fecha, Sergio. Una fecha y bueno, lamentablemente no involucra la definición a los equipos de Adelia María, naturalmente tampoco Atlético San Basilio, en la posibilidad de pelear por el campeonato, más allá de que Atlético será un poco árbitro juez de la definición entre Juventud Unida, Toro Club de Coronel Moldes y Acción Juvenil de General Dehesa, que son los que tienen posibilidades de dar la vuelta olímpica el próximo fin de semana. Pero antes de meternos con lo que fue el partido de Atlético San Basilio, el agradecimiento a La Voz del Pueblo, esta publicación, esta distribución gráfica de distribución absolutamente gratuita en la localidad de San Basilio, una realización periodística de Gráfica F, reflejando el quehacer de San Basilio y de la zona en sus páginas. Así es. Bueno, con La Voz del Pueblo entonces vamos a presentar el resumen del partido. Partidazo. Entre el Club Atlético San Basilio, exactamente, y Lutgardi Riveros de Alcira Gijena, un partido muy cambiante. 3-0 ganaba el inglés, pudo remontar el resultado el equipo de Atlético San Basilio, 8 goles en el encuentro. Sí, sí, la verdad que desde ese punto de vista, muy pero muy atractivo lo que vamos a compartir a continuación, un partido con esas instancias, esas alternativas tan cambiantes y además con la cantidad de goles, por supuesto que seguramente generará la expectativa en nuestros queridos televidentes, como ha sucedido en nuestro caso. Ahí está, lo vemos. En cancha el equipo inglés de Lutgardi Riveros de Alcira Gijena. Ahora vemos la salida del Atlético de San Basilio. Esto es lo que sucedía en el Coqueto de San Basilio el pasado domingo por la penúltima fecha del torneo apertura de primera de la Liga de Río Cuarto. Aquí estamos viendo ya imágenes del encuentro que se disputó el día domingo, como decíamos, con una lluvia de goles en la tarde gris del día domingo. Intenta el equipo de Alcira Gijena, que estaba con camiseta alternativa, y aquí lo iba a Tarano Balón. Se perdía el gol en el comienzo del partido el equipo gijenense, pero no iba a tardar en abrir el marcador. Mientras tanto, también Atlético San Basilio tuvo su chance con este remate del número 8 León, que se iba al córner tras el desvío. Otra vez intentaba el equipo de Gariboldi, que llegaba de esta manera. Intentaba ahora el número 5, César Torres, para el Atlético de San Basilio, con Denis Gaude, que perdía allí la pelota, pero aparecía desde atrás el remate que se iba desviado. El remate de tiro libre, el rebote en la barrera, el balón otra vez al área, y aquí una contra que nacía para el equipo de Lutgardi Riveros, que no llegaba a buen puerto. La situación otra vez para el equipo azul en posición adelantada. Estaba Alejandro Granero, el jugador de Atlético de San Basilio. Aquí llegaba la visita, llegaba el equipo de Claudio Lanza. En los primeros minutos 0-0 el resultado hasta esta situación, hasta esta jugada. El cabezazo del número 9, Gonzalo Santillán, para poner... En realidad el número 11, para poner el 1-0 para el equipo de Lutgardi Riveros de Alcira Gijena. Apareció uno de los muy buenos jugadores que tiene el equipo inglés, Gonzalo Santillán, abría la cuenta en el estadio El Coqueto. 1-0 a los 9 minutos del primer tiempo. Y aquí, situación otra vez para Riveros. Santillán con la pelota, por el área aparece Prado, la pelota que llega y el remate de el número 9, Joaquín Prado, para vencer a el arquero Ezequiel Bardín y poner el 2-0 para el equipo de Lutgardi Riveros. Esto sucedía a los 16 minutos de la primera etapa. 2-0 ganaba el equipo de Lutgardi Riveros. Apareció uno de los Prados, Joaquín, para poner el segundo gol del equipo dirigido por Claudio Lanza. 2-0 ganaba Riveros en la cancha de San Basilio. Iba a aumentar la diferencia Riveros ante este tiro libre que pasaba realmente muy cerca, pero arrancó con todo el equipo inglés y ahora iba a aparecer este jugador, el número 7, Tomás Prado, la pelota que se iba al córner. Otra situación para el inglés, por el sector derecho se arma la jugada, el centro y ahora sí adentro el cabezazo de Tomás Prado.
a los 20 minutos del primer tiempo, ganaba 3-0 el equipo de Lutgardis Riveros en la cancha de Atlético San Basilio. Nadie lo podía creer. En el Coqueto estaba cayendo el equipo que venía de ganarle a Atenas de Río Cuarto. Hablamos del Atlético de San Basilio. Iba por más Lutgardis Riveros. No hacía pie la defensa del equipo local. Aquí iba a tener esta chance la visita, pero atento estaba el arquero Bardén. Hasta ahí el dominio del equipo visitante, que ganaba por 3-0. De Giorgi es el que hacía esa jugada. Prado, que con la rabona la metía allí para el número 10. Navalón, que remataba. Era todo del equipo inglés hasta que reaccionaba el Atlético de San Basilio. Primero con el cabezazo de Milton Cordeiro. Y aquí iba a llegar el descuento. El tiro libre. El remate de Denis Gaude. El desvío. Y el descuento entonces para el equipo de Atlético de San Basilio. Que llegaba al descuento. Denis Gaude a los 33 minutos del primer tiempo. Es el que convertía. Y aquí iba a buscar el segundo descuento el equipo Atlético San Basilio. El cabezazo desviado. 3-1 ahora ganaba el equipo inglés. Y todo esto había pasado en la primera etapa. El centro de León. La sacan de cabeza en el segundo palo. Aparece otra vez Cordeiro. El remate es bueno, pero se va desviado. Otra vez intentaba el equipo azul. Con la camiseta alternativa jugaba el Atlético de San Basilio. Llegaba otra vez con peligro en el área. Otra vez intentaba Cordeiro, pero arriba el arquero andino se quedaba con la pelota. Sobre el final del primer tiempo quería más también el equipo inglés, que pasó del apriete del Atlético de San Basilio. Y aquí iba a llegar esta situación en donde el arquero Bardín aparece bien para quedarse con la pelota. Se iba a terminar el primer tiempo. Santillán, que tocaba. Prado, que tenía el cuarto. La pelota que se iba desviada. Sacaba Bardín el final del primer tiempo que marcaba el árbitro del partido. Segundo tiempo ya en marcha. Atlético San Basilio ahora buscando en el área rival. Milton Cordeiro, que remata el rebote. Otra vez Cordeiro frente a su ex equipo. El jugador Cordeiro. La pelota al córner. 3-1 seguía ganando el equipo inglés. Y aquí iba a llegar este remate desde afuera. Y controla en dos tiempos el arquero Bruno Andino. También iba a tener su chance el equipo inglés. Pero iba a llegar esta situación que va a terminar con la expulsión de un jugador del equipo de Lutgardis Riveros. El árbitro Pavón, que expulsa a Santillán por la reacción que tiene contra el jugador de Atlético de San Basilio. Pedían expulsión también para el hombre de San Basilio, que no iba a llegar. Y se quedaba con uno menos el equipo visitante, que ganaba por 3-1. Aquí iba a aprovechar esta situación el equipo Atlético de San Basilio. Y el remate de Joaquín León a los 12 del segundo tiempo, para vencer la resistencia de Bruno Andino y marcar el segundo descuento para el Atlético de San Basilio. Fíjense con qué potencia al ángulo se mete esa pelota. Gran gol de Joaquín León para arrimarse en el resultado para el Atlético de San Basilio, que estaba 3-2 abajo. Iba en busca del empate el equipo azul. Brian Agüero, que la deja pasar. Y el que le va a pegar es Alejandro Granero. A los 15 minutos del segundo tiempo, el Ale Granero ponía el 3-3. Lo empataba el Atlético San Basilio. Aquí, cuando quería cerrar el defensor del equipo de Riveros, el balón se le mete en su arco. El 3-3 para el equipo de Atlético de San Basilio. Pero iba a tener esta chance de pelota parada el equipo de Riveros. ¿Y a dónde coloca esa pelota Julián Navalón? A los 17 del segundo tiempo, marcaba el 4-3 para la visita. Los goles que no cesaban en el estadio El Coqueto. Impresionante el disparo de Navalón para poner entonces el 4-3 para Riveros. Atlético San Basilio desesperado iba en busca
del empate nuevamente. Ingresaron Gonzalo Giordanino y José Rimondetti en el equipo de Gariboldi. El centro de Gaude, aquí la dejan por el segundo palo, el remate de León, un rebote, ahí quería el Totò Rimondetti, mano del defensor del equipo de Lutgardi Riveros, penal cobraba el árbitro Pavón, penal para el equipo Atlético San Basilio, lo iba a ejecutar Ezequiel Bardín a los 27 minutos del segundo tiempo. Ahí está Bardín que remataba, adivinaba el palo Andino, pero en el duelo de arqueros el que convierte es el ejecutante del penal, el arquero de Atlético San Basilio. A los 27 del segundo tiempo ponía el 4-4 en el resultado. Después de estar 3-0 abajo el equipo Atlético San Basilio, llegaba otra vez a la igualdad e iba a tener chances como para quedarse con el triunfo. Aquí está Milton Cordeiro, la abre para Denis Gaude, libre por el sector izquierdo, el centro que llegaba, la sacaba el arquero Andino después del remate también allí en el punto penal. Intentaba sacar al equipo Ezequiel Bardín para ver si Atlético San Basilio conseguía la victoria. Muy replegado el equipo de Lutgardi Riveros, que iba a terminar con 9 jugadores porque en el penal fue expulsado también el jugador Feldman en el equipo visitante. Aquí una situación clara también para el Atlético San Basilio, pero todo Riveros defendiendo en su área. Este empate no iba a poder llegar a la victoria el equipo local. Iba a buscar, pero el árbitro Pavón, que marcaba el final del partido, un encuentro con 8 goles, 4-4 terminó, repartieron puntos Atlético San Basilio y Lutgardi Riveros el domingo por la tarde en el Coqueto. Y si de definiciones hablamos, también hay que hacer referencia a lo que sucede en la Liga Niños Unidos del Sur Cordobés con la participación de un equipo de nuestra localidad. Así es, porque jugó de local en la última fecha de este torneo apertura de esta Liga Independiente Juventud Unida de Adelia María. Lo hizo en las instalaciones del Club Recreativo Talleres con una situación especial porque el equipo de reserva, si conseguía la victoria, se consagraba campeón. No se le pudo dar, se le escapó sobre el final la victoria y el título al equipo dirigido por Lito Suárez. Pero bueno, vamos a compartir imágenes de lo que sucedía el día domingo y le contamos más información, más detalles de estos partidos y de la definición de la liga. Juventud Unida de Adelia María jugaba frente a Municipal de La Cautiva en la última fecha del torneo apertura de la Liga Niños Unidos del Sur Cordobés. Allí veíamos a Lito Suárez, el técnico de la tercera división del equipo Adelia Mariense, que ha comenzado a jugar este año y que tuvo la posibilidad de disputar una final. Vendría a ser de la categoría reserva, ya que si conseguía el triunfo se quedaba con el título el equipo de Juventud Unida de Adelia María. Las cosas comenzaron bien para el equipo dirigido por el Lito Suárez, pero no pudo aguantar el resultado, no pudo confirmar la victoria tras ponerse 1-0 y terminó perdiendo por 2-1 frente a la reserva de Municipal de La Cautiva. De esta manera, el equipo de La Cautiva se llevó los 3 puntos en la reserva y también en primera división, ya que en el partido posterior al que estamos viendo en imágenes, en primera división, Municipal de La Cautiva le ganó por 3-0 al equipo de Juventud Unida de Adelia María. De esta manera, entonces, culmina una buena primera fase el equipo de Juventud Unida de Adelia María, que estuvo muy cerca de quedarse con el título en reserva. Osvaldo Quiñones había conseguido abrir el marcador para los dirigidos por Lito Suárez, pero después, como decíamos en el final, lo dio vuelta el equipo de La Cautiva. Además, Juventud Unida de Adelia María terminó con 2 jugadores menos en cancha.
Por otro lado, una buena campaña también del equipo de Primera División en esta primera incursión de Juventud Unida de Adelia María en la Liga Niños Unidos del Sur Cordobés. En este caso en Primera División, dirigido por el profesor Nicolás Milano, que como decíamos el último domingo perdió por 3-0 frente a Municipal de La Cautiva, que ganó los títulos en este torneo apertura de la Liga Niños Unidos del Sur Cordobés. Como sabemos, los partidos se juegan cada 15 días y no habrá receso de invierno. Ya dentro de 2 semanas comienza el torneo clausura con estos mismos equipos que han participado de la apertura de la Liga Niños Unidos del Sur Cordobés. Las imágenes de lo que sucedía en el complejo del Club Recreativo Talleres el pasado domingo con el equipo de la Juve de Adelia María jugando de local frente a Municipal de La Cautiva. En Barrio Independencia estamos avanzando con más metros de cordón cuneta, ayudando a los desagües pluviales, sirviendo de límite entre la calle y la vereda, nivelando la misma. Municipalidad de Adelia María. Más obras, mejores servicios. Si te pones a pensar, tus estudios no valen mucho. Hoy en día, un título no te garantiza futuro. Al final, el esfuerzo para recibirte nunca tiene recompensa. Acá nunca piensan en el que se sacrifica. Mi sensación es que estudiar no vale la pena. Para que los no y los nunca se conviertan en una oportunidad, creamos el programa de inserción profesional que permite que nuestros profesionales tengan su primer trabajo. Al igual que el PPP y PPP Aprendiz para los más jóvenes, y los programas Pila y Por Mí, dirigidos a hombres y mujeres adultos, el PIP es otra buena iniciativa del gobierno de la provincia para impulsar el empleo de los cordobeses. Más info en empleo.cba.gov.ar. Entre todos, ponemos tu profesión en el lugar que se merece. Gobierno de la provincia de Córdoba. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes.
COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada, Energía Eléctrica, Urbana y Rural, Gas, Agua Potable, Cloacas, Televisión por Cable, Unidad de Traslado y Banco Ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Seguimos con más Deportivo TV, volvemos a enfocarnos en el ámbito de la primera de la Liga de Río Cuarto. Otro muy buen domingo para los equipos de Adelia María, Sergio, volvieron a ganar los dos. Así es, consiguieron sumar de a tres, tanto el Club Deportivo Municipal jugando en condición de visitante, como Atlético Adelia María, que lo hizo jugando aquí en Adelia María ante Atlético San Pacho. Imágenes que vamos a compartir en instantes, pero valorar y ponderar también lo ocurrido con el Celeste frente a Universidad Nacional de Río Cuarto. Así es. Teniendo en cuenta también que es un rival directo por los promedios, que está último la universidad en justamente el coeficiente, en los promedios, en esa tabla en la que nadie quiere estar. Y bueno, Municipal con el triunfo le sacó aún más ventaja y ha avanzado en esa tabla el equipo celeste, que ganaba 1-0 con gol de Bruno Cabelli. Lo empató en el inicio del segundo tiempo el equipo de la universidad, pero después el Rulo Pérez, Jonathan Reina y Gonzalo Garro se encargaron de sellar la goleada de Municipal por 4-1 frente al equipo Academia. Habría que revisar el historial, no lo tengo presente, pero qué favorable que es para Municipal el historial de cruces contra Universidad Nacional de Río Cuarto, sea en la categoría que sea. Al menos desde el recuerdo, desde la memoria que tengo, me parece que es un historial bastante favorable en general. Ha conseguido ascensos, títulos en la B y también ha estado mano a mano en alguna promoción con Universidad y siempre ha obtenido buenos resultados del equipo de Municipal, como decís. Pues bien, esos son resultados que sirven, que suman en las dos tablas. Y lo propio hizo Atlético Adelia María, que lo madrugó al mil rayitas. Así es, una eficiencia 100%, eficacia en lo que es la definición para Atlético Adelia María en las primeras jugadas del partido. Un muy entonado Germán Gijena, que es uno de los goleadores del campeonato, el goleador de Atlético Adelia María, que está muy finito para el gol. Pudo darle esta buena victoria al equipo canalla, además del gol del Tuli Domínguez. Vamos a compartir las imágenes de lo acontecido en territorio canalla con la victoria de Atlético sobre su homónimo de la localidad de San Pacho. Moviéndose, entrando en calor el Atlético Adelia María, y vaya si había que entrar en calor en una tarde muy fría, la del pasado domingo en la localidad de Adelia María, en toda la región, por supuesto, con el equipo local Atlético recibiendo a este plantel, al equipo de Atlético de San Pacho, dirigido por Bruno Gagliesi, que estaba moviéndose en la otra punta de la cancha mientras se desarrollaba el partido de reserva, que terminó con victoria para el equipo de Atlético de Adelia María por 2-0. Y aquí aparece el árbitro del partido, Jonathan Legman, detrás de los jugadores de Atlético San Pacho: Alejandro Miloch, Diego De Fassi, Jonathan Amaya, Luciano Peruccini, Álvaro Rodríguez, Franco D'Andrea,
Diego González, Federico Chávez, Francisco Delgado, Diego Álvarez y Nicolás Castro, los 11 del equipo Mil Rayitas, que se despidieron hace algunas fechas de la pelea por el campeonato, pero que igual, como viene siendo en los últimos años, ha hecho una muy buena campaña. Y aquí, la aparición de Atlético Adelia María, el equipo dirigido por el rosarino Carlos Morales, con Facundo Villegas, Maxi Carrera, Ángel Sombra, Emanuel Díaz, Nicolás Marclé, Bruno Matana, Brian Domínguez, Luis Pérez Araya, Germán Gijena, Martín Dopaso y Pablo Bosco, los 11 titulares del equipo de Atlético Adelia María, del equipo Auriazul. Aquí el saludo, Fair Play, el sorteo entre los capitanes Bosco y D'Andrea, con el árbitro del partido, el señor Jonathan Leckman. Y va a comenzar justamente el encuentro en el que se enfrentaban, como decíamos, Atlético Adelia María y el Atlético de San Pacho, mientras se va retirando de la cancha el fotógrafo Horacio Jaime. Y aquí comienza el partido. Movía Delgado, arrancaba con la pelota el equipo de Atlético de San Pacho. Nos preparamos para ver varias jugadas seguidas con goles en el inicio del partido. Aquí iba a llegar el primero. Atacaba Atlético de San Pacho, pero iba a recuperar la pelota el Atlético de Adelia María. Aquí Pérez Araya, Dopaso, pelotazo largo para Gijena. Gran asistencia para el remate de Germán Gijena, que ponía el 1-0 antes de los 3 minutos del primer tiempo. Allí Germán Gijena otra vez se encontró la dupla delantera de Atlético Adelia María con Dopaso Gijena. Y la definición para dejar en el camino a Miloch en el arco de San Pacho y poner el 1-0 para el equipo canalla. Antes de los 3 minutos ya ganaba 1-0. Y en la segunda llegada que tuvo iba a pasar esto. El arquero Villegas que sacaba, la peinaba Gijena y la aparición de Brian el Tuli Domínguez para definir muy bien y marcar el 2-0 para Atlético Adelia María a los 7 minutos del primer tiempo. Se sacaba la mufa el Tuli, que hacía varios partidos que no podía convertir. Aquí lo hizo muy bien, excelente definición con pierna derecha para eludir allí a el arquero Miloch y poner el 2-0 para el canalla en 7 minutos. El centro en el área Atlético de Adelia María la sacaba Sombra. Después la tiraba larga Bosco. Aquí vemos Domínguez, Dopaso, el Tulio Domínguez que quería llevarse la pelota. Martín Dopaso que se lleva el balón. Va a levantar la cabeza. Siempre Dopaso con la pelota. Intenta Martín. Toca hacia atrás. Aparece Ángel Sombra. Va a colocar un muy buen centro para que llegue Germán Gijena, despejaba corto a Maya, Gijena que intenta, la hace muy bien y después define de película. Germán Gijena, el goleador del Atlético, el goleador del campeonato, que llegaba a el segundo gol en su cuenta personal, al tercero para el Atlético Adelia María. 10 goles con este para Germán Gijena en el torneo, excelente definición a lo goleador para poner el 3-0 en las 3 llegadas que había tenido Atlético Adelia María. 19 minutos corrían del primer tiempo. Y en la primera que iba a tener el equipo Mil Rayitas también iba a terminar con la pelota en el fondo de la red. Aquí ataca el número 3 Amaya, juega con el número 7 González y aquí es el que remata González, el rebote y convierte Francisco Delgado, el número 9 del equipo del Atlético de San Pacho, que descontaba a los 24 minutos del primer tiempo. Un partidazo en Adelia María. 3-1 ganaba el Atlético local frente a su par de San Pacho. Situación para el equipo de Gagliesi. Aquí aguantaba la pelota Diego González. Intentaba por aquí el Piti Álvarez. El remate de Delgado. Y el que termina sacando el balón al córner es Facundo Villegas. Una atajada crucial para el arquero de Atlético Adelia María cuando quería el segundo descuento el Atlético de San Pacho. Que iba justamente en busca del segundo. La sacaba Matana de cabeza. Intentaba otra vez por allá Delgado. Le va a quedar a Castro, que ingresa al área por el sector derecho. Y el centro que descuelga muy bien el arquero Facundo Villegas, que tuvo otra muy buena tarde. Nicolás Marclé,
jugaba para el Atlético de Elia María. Pelotazo largo para el Tuli Domínguez, que va a ganarle en velocidad al arquero Miloch. El centro de Domínguez y la termina despejando el jugador de Fassi. No desaparece el peligro, la tiene Lema Díaz, la deja para Germán Gijena. Otra vez para Lema Díaz, pero el arquero Miloch ahora sí anticipa y se queda con la pelota. En el final del primer tiempo, tiro libre, ejecuta Germán Gijena, la pelota al arco por encima del travesaño. 3-1 ganaba el Atlético de Elia María y el árbitro Jonathan Legman marcaba el final del primer tiempo en un entretenido partido por la fecha número 16 de este torneo apertura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Comenzaba el segundo tiempo, iba a mover el atacante de Atlético de Elia María, Germán Gijena, el goleador del equipo, tocaba para Marclé y el segundo tiempo en marcha en el estadio Eladio Maffini, en el Parque Malvinas Argentinas. Tiro libre para el equipo visitante, el Piti Álvarez, que pone la pelota en el área, cabecea delgado y el balón que se va desviado. Recordamos que el Piti Álvarez, el 10 de Atlético San Pacho, tuvo un paso fugaz por el Atlético de Elia María temporadas atrás. El centro justamente de Álvarez, el cabezazo y no llegaban por el segundo palo. 3-1 seguía ganando el equipo de Atlético de Elia María, todos los goles en el primer tiempo. Y aquí Dopaso Pérez Araya, atención a esta jugada, se la lleva a Dopaso, el que va a definir es Germán Gijena, el gol para Atlético de Elia María, pero el árbitro a instancia del asistente número 1, Emiliano Sosa, marca que había posición adelantada del Gato Gijena. Aquí vemos la jugada finita para que el árbitro no le convalide el gol al Atlético de Elia María. Aquí atacaba el equipo Mil Rayitas, Matana que la saca hacia adentro, el Choco Carrera que termina despejando cuando pedían penal. Intenta otra vez el equipo de Atlético de San Pacho con el jugador número 5, Rodríguez, abriendo por el sector derecho. Por aquí aparece Peruccini, el centro que va a llegar de Rodríguez, la pelota al área, la despejaba el Choco Carrera y el remate en el rebote que se iba desviado. Lateral para el equipo de Atlético de Elia María. Dopaso jugando con Marclé. La pelota para Gijena, que iba a tener el tercero en su cuenta personal. El cuarto para Atlético de Elia María, pero la pelota que se iba a ir por sobre el travesaño la había hecho bien el goleador. En el segundo tiempo ingresó Sergio Sosa por Domínguez en Atlético de Elia María. Posteriormente Jonathan Alione lo hizo por el número 3 Sombra. Y más adelante Juan Suriano iba a debutar en primera división ingresando por el número 9 Germán Gijena. Aquí el remate desviado de Dopaso y vemos el ingreso justamente de otro juvenil que debuta categoría sub-17 en el equipo de Atlético de Elia María. Se trata del Juanchi Suriano, con esa rapada a medias que le pegaron sus compañeros por el debut en primera división. El final del partido marcaba Jonathan Legman. Ha ganado Atlético de Elia María. Buenos puntos para sumar en los promedios. Ahora tiene 22 el equipo canalla tras esta victoria por 3-1 frente al equipo Mil Rayitas. En la próxima fecha Atlético de Elia María será árbitro en la definición del torneo porque visita a uno de los escoltas, Juventud Unida de Río Cuarto. Germán Gijena, te hemos premiado con la 91.1 el Deportivo TV con el premio de la figura de la cancha. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, salió muy bueno. Partido difícil, un rival muy complicado. Lo importante hoy era sumar 3 puntos de local, que veníamos haciendo buenos partidos, que por ahí no se daba el triunfo acá. Y bueno, teníamos que seguir esa racha ganadora que hicimos también en Banda Norte. Y bueno, revertir acá, que era importante sumar estos 3 puntos para ya ir terminando con la mayor de los puntos que por ahí estábamos necesitando. Bueno, hiciste 2, uno que te anularon, un gol más que estuviste muy cerca ahí sobre el final, que la tiraste por arriba. Realmente estás para ser goleador del torneo. Sí, bueno, creo que mi puesto, y bueno, estoy para eso, estoy para cumplir, estoy para ayudar, y bueno, siempre y cuando hacer goles, que es lo importante en mi carrera. Y bueno,
Sí, tuve una ahí, creo que me cobra offside cuando creo que no estoy. El línea lo ve mejor que mí, así que bueno, nada. Lo importante era seguir sumando y bueno, contento también por los goles. El equipo hizo buen plantel y buena función, así que nos deja conforme a todos. Sí, hacía falta por los puntos, por lo que estábamos jugando. Y venía bien para coronar un poco el trabajo de los chicos. Los jugadores, no es ahora, sino que de todo este campeonato lo han jugado bien. Lo único que por allí se nos escapaban los resultados. Bueno, hoy en el primer tiempo mucha efectividad, los tres goles ahí rapidito. Y en el segundo tiempo se cerró bien, cuidó muy bien el resultado. Sí, y bueno, el otro es un equipo de cuidado. Y nosotros fuimos muy efectivos en el primer tiempo. Después ellos adelantaron una persona de la línea de atrás, del fondo. Siempre lo turnaban por un lado y por el otro. Y bueno, teníamos que meter uno más en el medio. Y bueno, un poquito perdimos aquello que empezamos atacándolo con tres delanteros. Bueno, Juanchi, ¿qué se siente debutar en primera división de un club importante como el Atlético de Le María? La verdad que muy lindo, una experiencia nueva. Y bueno, ahora hay que seguir así para llegar al juego de titular. Bueno, muchos años, ¿no?, en inferiores, siendo goleador en las diferentes categorías por las que has pasado. Sí, así es. Sí, estuve en varios, en dos clubes. Pero bueno, sí, contento y bueno. ¿Qué te dijo Morales a la hora de mandarte a la cancha, de entrar hoy? Que sepa hacer acá lo que se debe hacer y que demuestre para qué estoy ahí. Bueno, y ahora a tratar de jugar en primera, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Felicitación. Muchas gracias. Estamos mejorando el hábitat mediante la ampliación de la red de cloacas hacia el barrio norte. 8.000 metros de red, 400 conexiones domiciliarias, 20 millones invertidos. La Nación haciendo lo que hay que hacer junto a la Municipalidad de Adelia María. Más saneamiento, mejor calidad de vida. Agroceriales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agroceriales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Paras, tranquilidad. Cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930. Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro.
es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234. Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes, de lunes a lunes, en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central, en Jardín San Martín, 801, y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. Abrimos el último bloque del Deportivo TV para hablar de automovilismo y lo que ha sido una nueva presentación del Córdoba Pista. Así es, una parte central de la temporada que ha sido verdaderamente atractiva para los pilotos por la presentación en escenarios nacionales como el de Termas de Río Hondo, el Rosendo Hernández de la provincia de San Luis y ahora este circuito, el veloz trazado de la ciudad de Rafaela en la provincia de Santa Fe, en esos escenarios que uno habitualmente disfruta de las presentaciones, por ejemplo, del turismo de carretera, de las categorías nacionales. Bueno, allí los pilotos del Córdoba Pista pudieron disfrutar y darle forma a una fecha muy, pero muy especial. Así es. Bueno, cerrando este circuito extraprovincial, podríamos decir, del Córdoba Pista, como vos decías, Sergio, con un fin de semana en el que hubo participación de pilotos de Adelia María que tuvieron distintas suertes. Si vamos parece, a compartir el informe con imágenes, perdón, de lo que sucedió allí en el circuito de la ciudad de Rafaela. Las categorías de la Picer, el Córdoba Pista, que se estuvieron presentando el pasado fin de semana en el Parque de la Velocidad, en el circuito de Rafaela, provincia de Santa Fe, acabando con este mini tour por provincias vecinas, comenzando, recordamos, fechas pasadas en Santiago del Estero, luego en la quinta fecha en el circuito Rosendo Hernández de San Luis, y ahora el pasado fin de semana en el circuito de Rafaela, provincia de Santa Fe. Eladio Gozo estuvo presente en el TS Pista 4000, la categoría que estamos observando. No así el otro piloto de Adelia María, Fabián Carreño, que no se presentó el fin de semana en Rafaela. Por el lado de Eladio Gozo, un buen fin de semana con una buena clasificación el día sábado y con un muy buen domingo que terminó con el sexto puesto en la competencia final. Sexto lugar para Eladio Gozo en la final a 13 vueltas que tuvo el TC Pista 4000 en el circuito de Rafaela. El ganador fue Federico Terrier, segundo Federico Echino, tercero completando el podio Elian Suave. Detrás de él, Gabriel Franque,
Sergio Suave, y en el sexto lugar Eladio Gozzo, por delante de Mario Avinceta y de José Margara, también de Julio Sierralta y Guillermo Savi, que completaron los 10 primeros de una de las categorías que más vehículos presenta, mayor parque automotor tiene en esta temporada 2018, el TC Pista 4000. Por el lado de Julio Bevilacqua, en los entrenamientos del TC 4000 había logrado un muy buen tiempo estando entre los pilotos de adelante, pero después se le iba a complicar el fin de semana a Julio Bevilacqua en la clasificación con la rotura del motor de su Ford Falcon, que lo iba a relegar y que no le iba a permitir correr la serie y tampoco la final del TC 4000. Hablando de final, el ganador fue Luis Catelli, segundo David Longo, tercero Luis Gastaldi, completando el podio del TC 4000. Más atrás, Daniel Santoni, Diego Martín, Claudio Fratola, Sebastián Alzamendi, Diego Martínez, Gerardo Martín y Daniel Pecci, completando los 10 primeros de la final del TC 4000. Ya en la próxima fecha, en la séptima del año, el Córdoba Pista vuelve a los circuitos cordobeses y el escenario será el circuito Oscar Cabalén de la ciudad de Altagracia. Y bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final de una nueva emisión del Deportivo TV, Sergio. Ojalá hayan disfrutado ustedes, como nosotros, de compartir este programa. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, la semana venidera. Estamos transitando el mes aniversario de nuestro programa del Deportivo TV. Ya vamos a estar con más detalles, por supuesto, cuando se acerque la fecha. Estamos a fin de mes celebrando un nuevo aniversario del programa y ojalá podamos seguir por mucho tiempo más. Por Gerardo, nos vamos. Que la pasen muy bien, Sergio. Vos y también, por supuesto, gracias y lo mejor para nuestros televidentes. Hasta la próxima.